¿Por qué Noah no sabía quién era César? Una de las preguntas más grandes que existía antes del estreno del Reino del Planeta de los Simios era cuál había sido el impacto que causaron las ideologías de César en las generaciones futuras, o incluso el impacto de su historia en su propia descendencia. 300 años no es suficiente como para borrar de la memoria colectiva los eventos que causaron la liberación de los simios y la caída de la especie humana. Sin embargo, aunque ha pasado tan poco tiempo, el clan de Noah parece estar completamente alejado de la historia de César, cambiando el nombre que usaban para llamar a los humanos y manteniendo en secreto lo que realmente ocurrió. En este video, estaremos analizando las pistas que nos dejó el Reino del Planeta de los Simios sobre la razón por la que Noah no sabía quién era César. Y para más videos del universo del Planeta de los Simios y otras series como La Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Antes de continuar con este video, te invito a participar de nuestro nuevo concurso de La Casa del Dragón, donde estamos regalando un Funko Pop de uno de los personajes de La Casa del Dragón. Para participar, solo debes suscribirte a este canal y comentar quién es tu personaje favorito de La Casa del Dragón y por qué. El ganador será anunciado el 30 de junio. La primera vez que conocemos a Noah, él está intentando encontrar un huevo para realizar un ritual en su aldea. Este ritual es crucial, ya que eventualmente lo convertirá en un maestro de las aves como lo fue su padre. Sin embargo, los rituales y las enseñanzas de los ancianos de la tribu de los simios estaban incompletos a propósito. Como hemos mencionado en videos anteriores, los ancianos tuvieron problemas en el pasado con los ecos, y debido a esta razón, se creó una ley. Los simios no pueden visitar la zona prohibida. Los ancianos, preocupados por los peligros que acechan la zona prohibida, han ocultado información vital sobre lo que eran los humanos en el pasado para proteger a su tribu. Lo que creo que ocurrió es que luego de la muerte de César, el clan de su hijo Cornelius estuvo envuelto en una especie de guerra civil interna que dividió a los clanes en al menos tres tribus distintas. Es posible que el clan de los ancestros de Noah fuera un clan que rechazó la violencia de esa época y deseaba vivir en armonía con la naturaleza, mientras que el clan de Proximus César eran aquellos simios que deseaban mantener el recuerdo de César vivo para conquistar el mundo. Sin embargo, este clan que decidió vivir en la naturaleza también en algún momento tuvo un conflicto directo con los humanos, creando una distancia aún mayor entre las especies, y en ese momento comenzaron a llamar a los humanos ecos, ya que los humanos se habían convertido en un eco del pasado. No obstante, esto no responde la pregunta del por qué Noah no conocía a César. 300 años no es suficiente para borrar de la memoria colectiva sobre alguien tan importante. Creo que la respuesta a esto se encuentra en una escena en la que Noah le dice a Suna que los ancianos no le han dicho la verdad. The elders did not tell us everything. Lo que creo que ocurrió es que los ancianos del clan de las águilas llegaron a un acuerdo. Borrar el legado de César para evitar continuar una ideología que ellos consideraban peligrosa. Creo que los humanos ahora se llaman ecos, solo porque los propios ancianos del clan de las águilas no desean usar el término humanos para dirigirse a ellos, creando así su propia narrativa y distanciándose de esa parte de la historia. En otras palabras, el clan de las águilas es el intento de los simios para olvidarse de lo que ocurrió en el pasado. Pero hay un problema. El ignorar la historia los lleva a repetir los mismos problemas, y el suprimir el nombre de César solo causó que la amenaza exterior se volviera cada vez más peligrosa. Aunque el clan de las águilas pensaba que estaban manteniendo una armonía casi mística con la naturaleza, al ignorar lo que realmente había ocurrido en el pasado, lo que realmente provocaron fue llevar a su propio clan casi a la extinción. Ya que mientras ellos mantenían la armonía con la naturaleza, Proximus César intentaba encontrar la tecnología humana, utilizando las enseñanzas de César para crecer su ejército y aumentar su poder. Cuando Noah conoce a Raka, se da cuenta de la historia de César y cuán poderosa podría llegar a ser.
Sabemos que la religión ha sido utilizada en la historia de la humanidad para controlar a sus seguidores. Y ahora Noah ha comenzado a entender la razón por la que los ancianos ocultaban la historia de César. Quizás Noah ha comenzado a comprender que tras las leyendas hay poder para controlar y para conquistar. Ahora Noah está en una posición crucial para el futuro de las leyendas de César, las cuales vio que podrían ser utilizadas para el mal. Ahora Noah se encuentra entre la espada y la pared, con la incertidumbre entre seguir ocultando información del pasado al clan de las águilas, como hacían sus ancianos, o revelar la verdad y arriesgarse a que el clan de las águilas se convierta en un lugar similar al de Proximus César. Sin embargo, quizás no tenga opción, ya que los humanos saben que los simios son una gran amenaza y no pueden permitir que los simios obtengan el armamento de los otros bunkers en el mundo. Una batalla entre simios y humanos podría ser inevitable. Durante la película, vimos que Noah tenía una marca en el lado derecho del pecho, igual a la que tenía César en las películas originales. Algunos han mencionado que esta marca es una cicatriz provocada por los soldados de Proximus César, pero si observamos bien, desde la escena del salto al principio de la película, podemos ver la marca en su pecho, una marca más profunda que la que pudiera causar el bastón eléctrico. En vídeos anteriores, hemos mencionado que el padre de César tenía una marca en su pecho, una marca que también heredó el hijo de César. Esta marca en su pecho es como una característica que distingue a estos simios. No sabemos por qué el padre de Noah no tiene esta marca, pero podría ser evidencia de que Noah pertenece originalmente a otro clan. Quizás sus padres no son los que se mostraron en la película, y en la segunda entrega, Noah tendrá que conocer su verdadero origen. Ahora, hay una cosa más que no podemos ignorar sobre la historia de César. Recientemente, el actor que interpretó a César en su trilogía reveló que colaboró en la creación del reino del planeta de los simios, y hay rumores de que podríamos tener una nueva película con César. Quizás una precuela que nos muestre mejor la conexión con Noah. El futuro de este universo es brillante, ya que estas películas han demostrado ser un éxito taquillero, pero estaremos a la expectativa para saber cuál será el siguiente capítulo en la historia. Pero cuéntame, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que ahora Noah entiende por qué los ancianos ocultaron la información sobre César? ¿O será que vienen de un clan completamente distinto? ¿Tienes otra pregunta sobre esta película que te gustaría que discutamos? Deja tu opinión en los comentarios. Y para más videos del universo de El Planeta de los Simios, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.